EPM va camino al barrio. Ay, vecina, buenas, ¿cómo estás? No me aguanté, pasé por los chorritos y yo no me aguanto, yo de esos chorritos se me sale el niño que hay dentro de mí. Hay que mantener ese niño siempre vivo. Ahí mismo metí la cabeza al chorro, jamás que con estos calores que están haciendo, tremendo. Lo bueno de esta casa mía es que tengo patio y todo, porque uno tiene que poner a secar la toalla, porque si no coge olor a guardado. Ahí está, espere a ver, ahí sí fue, espere a ver, ahí sí fue, ahí sí fue, ahí sí fue. Ahorita organizo, que es que tengo visita, una visita acá. Estoy en un lugar hermoso, pasé, ya les di una pista, pasé por donde hay unos chorros, pero también donde hay un TIC, las TIC, o sea, donde me podía conectar en todo porque tiene Wi-Fi. Di un camino. Además, uno de los miradores más lindos porque estamos en uno de los cerros tutelares de Medellín. ¡Miren nada más! ¡Me encuentro en Santo Domingo Sabio! Santo Domingo Sabio. Tener la casa en Santo Domingo Sabio es mucha la ganancia porque tiene un patio, uno que vea, todo directo, toda la uva para mí solo y todas las del Popular uno también, ¿cierto? Entonces, la gente de Santo Domingo Sabio. ¿Y de Santo Domingo Bruto? No vinieron, no vinieron, no vinieron, porque solamente vinieron las de Sabio, las de Sabio, ahí está. Bueno, ahora sí, vengan que tengo una invitada de lujo, Vivian. Ella viene directamente desde el Banco Magdalena. ¡Joda! ¡Banco Magdalena! Discúlpamela, pues la pinta, sino que estaba en los chorros. Me encanta. Me estaba bañando. Pero espero que sin jabón y sin vestido de baño. Pues, solo champú. No, ¿cómo así? En los chorritos no se puede bañar con champú y con jabón. No sabía, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, porque luego contamina. Y lo pones además muy jabonoso y te puedes caer. Es verdad, ahí está. Primer consejo, Vivian, llego y ya entro ahí diciéndome que no se puede uno bañar, que no. Los chorritos no son... Estamos hablando nada más y nada menos que con la directora de la Fundación EPM, señoras. Me voy a hacer por acá, me puedo hacer por acá, vecina, bien pueda. Bueno, Vivian, hablemos primero, empecemos desde ahí. Una persona como tú del Banco Magdalena, ¿por imagínate qué es eso? Tú. ¿Cómo así que Banco Magdalena? ¿Tú debes plata ya o qué pasó? Bueno, les cuento que el Banco es un pueblo que queda donde justamente se unen el río Magdalena y el río César. Por eso le dicen el Banco. Y es un pueblo eminentemente de pescadores, ¿sabes? Y además es la capital mundial de la cumbia. ¿Qué te parece? ¡Ay! ¿No sabías eso? ¿Y usted sí sabe bailar cumbia o no? Ay, mi amor. Venga, ¿qué? Le doy clasecita. Hágale, enséñeme por lo menos un pa... Bueno, ahorita al final, porque se nos va la... Que al final, porque si no se queda bailando ahorita todo ese tiempo. En mi radiecito un poquito de cumbia y me pone pues a bailar, faltaba más. Sí, estás, pero mira, me gusta esa, como esa energía que tiene. ¿La Fundación tiene esa energía, esa calidez? Mira, la Fundación es lo máximo que existe. No tiene esa energía, esta calidez. Todos nuestros colaboradores aman trabajar y nuestras comunidades. Entonces, imagínate, soy la persona más feliz en el trabajo que todo el mundo sueña porque, ¿adivina qué? Me pagan por ayudar a las personas. Ay, ¿no te imaginas que eso es lo más espectacular que le puede pasar a uno? Este público vino más aplausivo, hoy han aplaudido. Van a llegar con la casa así, las manitos rojas, ahí aplaudimos todo el rato. ¿Qué hace la Fundación? Bueno, te lo voy a explicar... digamos, de la manera técnica y de la manera también muy sencilla. Nosotros educamos para el desarrollo sostenible. ¿Sabes eso? Puesto muy sencillo y en palabras generales es... Viene diciendo que educamos para que todas las personas cuiden nuestro planeta. No existe planeta B. Y si nosotros no hemos comenzado a cuidar el planeta hoy, deberíamos comenzar ya. Entonces, en eso estamos. Todos los colaboradores, nuestros 17 espacios de ciudad, 200.000 metros cuadrados, entregados a la comunidad, todos trabajando para generar conciencia de lo importante que es cuidar nuestros recursos naturales y nuestro planeta. A ver, yo no soy mucho de los números, pero empecemos. 17, ¿cuáles son esos 17 lugares? Bueno, tenemos Museo del Agua. Uno. ¿Ese dónde queda? ¿Cómo? Ese queda ahí al lado del Parque de Pies Descalzos. Perfecto. Además, el Museo del Agua hoy día tiene todo un... ¿En ese sí me puedo bañar o tampoco? No, señor. No. Ah, bueno. Pero en Pies Descalzos también tienes chorritos, puedes ir, divertirte sin el jabón, sin el shampoo.
Ya sabes, sin el vestido de baño. Vecina, oiga, yo tengo una vecina, aquella vecina, vecina. Mucho vecina, que allá los chorritos no son para bañar al niño, ni el perro, ni ir a llevar balde para sacar agua, no, no. Es para atracción. Para divertirse, son para que nuestros niños se diviertan y sobre todo en estos días calurosos. Ahí está, el Museo del Agua. Tenemos la Biblioteca PM, al lado del Parque Los Luces. Los invito a la biblioteca. La biblioteca no solamente es espectacular, sino que además tiene clases de robótica gratis. Todos esos niños de la ciudad que quieran aprender de robótica, allá los esperamos. Allá los esperamos. Tres, tenemos el Parque de los Deseos y la Casa de la Música, que tú sabes que queda, claro, en zona norte. Queda ahí en el norte. Ahí es espectacular porque hacemos proyecciones públicas en el parque. Tenemos la pantalla gigante donde lo que hacemos es promover cine relacionado con los temas de educación para el desarrollo sostenible. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que el primer trimestre el tema que trabajamos fue el cuidado del agua. Entonces hicimos un festival especial del agua para niños. Todas las películas que había ahí en el Parque de los Deseos, gratis, hasta les damos crispetas a los niños. ¡Qué dicho! Me trajiste una crispeta. Y pasan felices, la próxima te traigo crispeta. Ay, bueno, ¿y cómo qué película? Ahí había una espectacular sobre un... ¿La forma del agua o cuál? No, no, sobre un animalito que se perdió y llegó a un pueblo. Y en ese pueblo todos, no había nada de agua y todos se peleaban por el agua hasta que encontraron la razón por la cual no había agua en el pueblo y lo solucionaron. Y a través de esa película todos los niños eran como, wow, realmente es importante cuidar el agua porque sin agua no hay vida. Claro. Uh-huh. Total. Y nos faltan varios espacios, son 17. Entonces, ya te dije, la biblioteca. El museo. El museo. El Parque de los Deseos, sí, y la Casa de la Música. Sí. El Parque de los Deseos está en el norte. Y además ahí en el Parque de los Deseos, espérate que te cuente otra cosita. En el último piso, en la azotea de la Casa de la Música, tenemos una huerta. ¿Sí? Claro. ¿Ese se puede entrar también? Que es gratis. Todo lo que nosotros hacemos es gratis. Todo esto la es huerta mía. EPM ahí, para la ahí comunidad. Por eso es que me hace tan feliz. Y de ahí también están las uvas. Y una de las uvas es la que tenemos acá en Santo Domingo, ¿cierto? ¡Sí! Venga, verá, vamos a conocerlo, venga, le muestro una crónica para que conozca Santo Domingo, donde quieras te puedes sentar. Acá me bien, siento. Bien pueda. Y vamos a ver, luzca. Ahí está, oculto en esa maraña de casas que conforman unos 20 barrios. Santo Domingo Sabio es uno de los 7 cerros tutelares de Medellín. Hasta sus 1.894 metros de altura sobre el nivel del mar se puede llegar por cable, en cabinas que, cual encumbradas cometas, ascienden y parecen rozar los techos. Por allá en los años 60, esto era un paraje rural sobre la vía que conducía al municipio de Guarne. Sus primeros pobladores fueron campesinos que abandonaron sus parcelas huyendo de la violencia política. A lo mejor, por eso es que aquí se conservan características propias de la ruralidad. Esto es como un pueblito atrincherado en la ciudad. En un principio, Santo Domingo Sabio se llamó Filo de Hambre o Marquetalia. Luego, le pusieron el nombre de este santo italiano que murió a los 15 años de edad. En 1967 llegó EPM e instaló la primera red de acueducto. Luego vendrían los otros servicios públicos que mejoraron sustancialmente la calidad de vida de todos los pobladores. En la primera década del 2000, el gobierno local se volcó a este sector, considerado para entonces como uno de los más deprimidos. De ese entonces es esta estructura, que fue inaugurada por el mismo rey Juan Carlos I, 515 años después de la llegada de los primeros españoles a estas tierras. La unión de recursos y de voluntades, tanto de EPM como de la alcaldía, han logrado una transformación social y cultural de la Comuna 1, con lugares para el encuentro de todos como esta unidad de vida articulada. En el diseño de esta unidad se plasmaron los sueños de quienes habitan la Comuna 1, cerca de 10.000 metros cuadrados en los que las familias pueden acceder a la lúdica, la cultura, el deporte y el encuentro. Por eso, su nombre es premonitorio, Nuevo Amanecer. Unidades de vida articulada. Así es. Qué nombre tan bonito, así como ese vestido. A ver, muestre el vestido, y pero vamos a cambiar de posiciones, pero bailando. Vamos a bailar. Mira, güey. Así.
Bien, púa, no, es para que le cambie el puesto porque este es más, ese es más cómodo. Yo la visita la pongo ahí bien cómodo. Okay. Hablemos un poquito, ¿qué son esas unidades de vida articulada? Bueno, te cuento que esa es una de las mejores iniciativas que ha habido en esta ciudad. ¿Por qué? Porque alrededor de esos tanques de agua de EPM... Eso está lleno de agua. Esos tanques están llenos de agua y hace muchos años alrededor eran oscuros. Y lo que se cuando pensó apagaban las luces la noche, uno veía esos puntos oscuros en la ciudad y lo demás iluminado. Entonces imagínate lo importante que fue esa decisión por allá en el año 2014 que se comenzó a construir las primeras uvas, de poder crear una infraestructura alrededor de esos tanques para que quedaran al servicio de la comunidad. Y nosotros fuimos muy afortunados de ser escogidos para administrar esos espacios al servicio de la comunidad. Y además que estaban ubicados en unos lugares increíbles, en toda la ciudad hay tanques. Claro, y están ubicados en las comunidades donde más nos necesitan, y ahí es nuestro trabajo para poder cerrar esa gran brecha social que existe en esos barrios de la ciudad. Ahorita estamos en Santo Domingo y esa quedó muy bonito, está lleno de esas paredes verdes, el techo también tiene verde, se nota con mucha naturaleza. Todas tienen generalmente las mismas características y es mucha naturaleza, y por eso esa naturaleza la usamos para enseñar, por ejemplo, el cuidado de las plantas. En todas hoy tenemos huertas, siguiendo el ejemplo que te contaba el Parque de los Deseos, tenemos huertas, y esas huertas, vieras lo maravilloso, los pensionados, los adultos mayores de la comunidad van allá, aprenden a sembrar y luego montan sus huertas caseras, y eso nos hace absolutamente felices. Y no solamente estoy hablando de los adultos mayores, cuando tenemos alrededor, por ejemplo, jardines infantiles como Buen Comienzo, los niños desde chiquitos allá le enseñamos lo importante que son las huertas, cuidar las maticas y cuidar el planeta. Esas uvas todas tienen varios salones específicos. Yo sé que hay uno que es biblioteca, por lo menos siempre bueno, hay una biblioteca. Te cuento. La sala TIC. Hablemos un poquito, ¿qué tiene una uva? Una uva tiene siempre salones múltiples donde los niños reciben talleres. ¿Cierto? Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También tenemos salas TIC, es decir, computadores para que los niños puedan ir allá y aprender a hacer las tareas, lo que necesiten. Hay Wi-Fi en toda la zona. Eso también permite cerrar las brechas que existen con las comunidades. A ver, tenemos, si sabe, ¿cómo hace uno para usar uno de los computadores? ¿Tiene que llenar un registro? Llega y te registras y listo. Y ya, no y hay lo que hacer usas, nada más. Nada más. Todo lo que tenemos en nuestras uvas y en los espacios que administra la Fundación son gratuitos. Todo lo que ustedes tienen ahí es gratuito. Además, tenemos chorritos, como en el que tú te estás bañando ahorita. Hay unos donde tenemos gimnasio, donde tenemos parques. Hay unos espacios donde los jóvenes dictan ellos, hasta ellos mismos, incluso clases de baile. Es un espacio de articulación de la comunidad. Y no solamente en esta uva Nuevo Amanecer, sino que cada una de estas uvas ha brindado una transformación social importante en la comunidad donde se inserta. Es como el patio de la casa de muchos de estos niños y niñas y que simplemente pasan felices el día ahí. Es verdad, yo paso rico, la verdad, yo me meto en todos esos charcos y pues en todos los chorros, digo, si me mojo en cuanto chorro veo por ahí, yo me meto, no me importa. Yo soy de los que mantengo el chingue en toda parte. Ve, paremos y nos echamos aquí en este charco. Una pregunta rápida, ¿se puede cruzar en tu pueblo esa unión entre los dos ríos? ¡Claro! Nadando. Sí, hay gente que lo hace nadando, pero para eso usan... ¿Qué te parece que sí? Vamos a ver qué dice la gente en este Vox Pop de si es verdad que el agua moja. ¿Dudas? Nosotros somos acá, con nuestros ingenieros. El agua moja. Ah, buena pregunta. No tengo respuesta para eso. ¿Por qué el agua moja? No, ahí sí me corchó. Porque está en su estado de la materia líquido. Porque es un líquido, es un líquido. Aunque parece una pregunta un poco obvia, resulta que el agua moja gracias a dos de sus propiedades. Son adhesión y cohesión las que permiten que el agua moje. La adhesión, por ejemplo, es la capacidad que tiene el agua de adherirse o pegarse a cualquier superficie que existe en el planeta. Mientras que la cohesión es, digamos, esa fuerza que generan las moléculas del agua entre sí mismas para reunirse entre sí.
Ahora, para comprender un poco la propiedad de la cohesión y la adhesión en el agua, vamos a tomar una hoja de papel, la vamos a sumergir en agua. Ahí está actuando la adhesión y vamos entonces a ver que tenemos nuestro papel cubierto de agua. Ahora le vamos a agregar anilina vegetal, la cual, gracias a la cohesión, va a empezar a viajar por todo el papel. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en diferentes superficies que encontramos en la naturaleza. En el planeta Tierra existen superficies impermeables que no tienen la capacidad de generar la adhesión y la cohesión, que son las propiedades que permiten al agua mojar, como por ejemplo lo son las sombrillas. Cuando caen las gotas de lluvia, estas no se quedan sobre la superficie, sino que inmediatamente caen por efecto de la gravedad. Adhesión y cohesión. Me gusta, oiga, estamos aprendiendo unas cosas. ¿Es del Museo del Agua? Eso es del Museo del Agua, que ahorita te estaba contando que tenemos un nuevo recorrido donde explicamos qué sucede con el cambio climático, qué está pasando con el cambio climático y por qué es cada vez más importante cuidar nuestros recursos hídricos. Y no solamente estoy hablando del río o del agua que nos llega a través de nuestros servicios públicos gracias a EPM, sino también los océanos, porque al final allá llega todo. A nuestros océanos llega todo. Vi un graffiti muy bonito en estos días que es una alcantarilla. Ajá. Y le escribieron, aquí empieza el océano. Así es, así que es. Lo que dejamos que se vaya por la alcantarilla, eso llega directamente a Barranquilla. ¿Tú sabes nuestro que el río Medellín desemboca finalmente en Barranquilla? Sí, y tú sabías que los océanos producen la mayor cantidad de oxígeno, el oxígeno que necesitamos para vivir todos los seres vivos de este planeta. Porque no solamente somos los humanos, las plantas también, los animales también. Así que cuidar el océano es una prioridad. Eso no sabía. O sea, no es el Amazonas, todo el mundo dice, el Amazonas no, es el todo el mundo piensa que son los bosques. No, los océanos producen la mayor cantidad de oxígeno. Viviste en el banco, pero también en Santa Marta. Es cierto. Sí. ¿Vibrás con Santa Marta? Ve, te cuento que amo Santa Marta, eso de vivir ahí cerca a la playa es una maravilla, pero me encanta Medellín. ¿Ah, sí? Amo Medellín. ¿Te gustan las uniones entre paisa y costa? Paisa como pero Carlos sí. Vives, que la mamá, por la ejemplo. Mamá. La mamá. La mamá de Titiribí. De Titiribí, claro. Claro. Y además, Carlos Vives vivía 3 cuadras de mi casa. ¡Que pase Carlos Vives! ¡Oh! No, ella la que lo tiene que traer, ¿no? Lo al Samar, o a Falcao, que nos traiga cualquiera. También amiga Falcao. Falcao. No, pero de Carlos Vives sí. Sí, he tenido la oportunidad de apoyar en otros trabajos, proyectos hermosos que hace Carlos Vives también con la comunidad, sobre todo en Santa Marta, en Pescadito. Bueno, veo que sabe mucho de Santa Marta, pero vamos a ver qué tanto sabe de Santo Domingo. Hoy con una trivia, no me conteste, tiene tiempo de pensarlo, pero para ver qué tanto conoce Santo Domingo Sabio. ¿Cómo se llamaba antes el barrio? A, Las Estancias, claro. B, Morro Rojo, obvio. C, El Chispero, claro, cómo no. Piénselo bien, piénselo por allá y por ahí en allá que están tirando a ver si saben o no. Vamos a unos comerciales y al regreso develamos el misterio de cómo se llamaba Santo Domingo Sabio antes. Vamos a ver, voy a ayudarle. Usted ha visto estos programas, uno lo primero que puede hacer es ayuda del público. A ver, ¿el público qué cree? ¿Cuál es? Las estancias dicen. ¿Hay otras que decían qué? Chispero. Está ahí nuestra invitada, está 50-50, no se puede confiar. La, el tema es, ¿eso fue antes o después de que se llamara Filo de Hambre? Se le decía, pero era peyorativo antes, ¿cierto? Como, ay, qué filo de hambre, pero puede haber sido al mismo tiempo, no sé. Vamos a ver, ¿cuál dice? Las Estancias. Las Estancias. Y todos estaban equivocados. Vamos a ver que lo diga el sistema. ¡Morro Rojo! Porque ahí había mucha tierra de esa roja, era rojo, rojo, entonces uno veía y era un cerro rojo. Y usted pisaba eso y entraba a la casa y dejaba eso todo rojo, eso manchaba todo, manchaba mucho. Bueno, ya no se nos puede olvidar Morro Rojo. Pero también se le decía Filo de Hambre, ¿verdad? Ha tenido mucho nombre, ha tenido. Y es que además es una región que, mira, eso queda casi que vive mucha gente que era también del oriente antioqueño, porque antes era la forma en que se llegaba a Guarne.
Uh-huh. Esa era la subida, la carretera Vieja Guarne, ¿cierto? ¿Todavía está? Sí, está bueno para hacer el paseo, ¿ok? Sí, y paramos a comer sancocho en la casa tuya. ¡Qué dicha esta! Ya, no, el paseo, esas vecinas mías, ¡más caridad! Vivian, ¿te gustan entonces las zonas verdes de Medellín? Amo. ¿Amas? Me encanta. Me encanta, yo creo que Medellín es como un paraíso y no solamente las zonas verdes, uno camina y de repente una cascada. ¿Qué es eso tan divino? Pues una cascada no, pues una quebrada, arroyo, pero... una quebrada, eso de verdad es vida, eso solamente se vive en Medellín. Sí, o sea, Medellín. El hecho de... Por eso el que llega aquí no se quiere ir nunca. Le aplauden todo, ¿eh? Debo 5.000 pesos. Necesito un fiador, ¿eh? Qué cosa tan impresionante. Pero son hermosas. Yo también las aplaudo a ustedes. A ver, vamos con las uvas. En esa infraestructura deportiva, ajá, ¿qué se hace para el deporte en las uvas? Bueno, ahí es fundamental, por eso que se llama Unidades de Vida Articulada. Y es que nosotros hacemos alianza con más de 200 entidades públicas, privadas, fundaciones, todo el que pida, que quiere estar en la comunidad, que va a entregar un servicio a la comunidad, es bienvenido. Entonces, por ejemplo, el INDER desarrolla allí todos sus entrenamientos de fútbol, de básquet, cuando tenemos básquet. Hace poquito tuvimos una reunión con una fundación de un equipo muy importante, no les quiero decir porque después te cuento la chiva, que quieren también usar las uvas para promocionar el tema del fútbol con valores. Entonces siempre estamos abiertos a las alianzas. Todo lo que sea por y para los niños, los jóvenes, los adultos y la comunidad en general es bienvenido en nuestras uvas. Ahí está el deporte. ¿Y lo cultural? ¿Qué hay en lo cultural? Nos encanta lo cultural. Tú sabes, la parte cultural, desde el Parque de los Deseos con la Casa de la Música, que tú sabes que te conté, claro, que teníamos más de 8 salones de varios tamaños, donde todas las grupos musicales, orquestas, sinfónicas, porque los tenemos tan grandes como para que pueda ir una sinfónica, puedan ahí ensayar sin tener que pagar absolutamente nada. Luego, todas esas personas, como retribución, en nuestros eventos tocan y nos amenizan esos grandes talleres, esos festivales. Tuvimos un festival del Agua Divino donde había salsa, había diferentes grupos musicales apoyando. Ya la música empezó a bailar. Sí, ya había salsa, ya arena, ya baranda. Ahorita bailamos, Periera. Pero antes de eso, yo quiero mostrarte cómo unos niños se apoderaron de la U y le sacan todo el jugo y todo el provecho, que yo sé que eso es lo que eso te nos gusta, encanta, sí. Vamos a ver qué es lo que hacen ahí. Bueno, pues, hermanos, bienvenidos al club. El club es un medio de película, está viendo muchas novelas mexicanas. ¿Por qué película? Así no se llama, pues, el club. Ah, no, este sí está peor. ¿No ve que está la uva? Sí, está la uva. Aquí tenemos todo. La única diferencia es que aquí no pagamos nada. Pero bueno, vamos entonces a hacer ese trabajo que tenemos que hacer. Yo tengo que hacer ese trabajo de la universidad. ¿Y tú qué vas a hacer, Sebas? Voy a ir a jugar con mis amigos. Bueno, pues, acuérdate que acá a las 6. Listo, nos vemos. Vamos, pues. Bueno, pues, hermanita, hacete vos aquí hacer el trabajo de sociales, yo me voy para terminar ese trabajo de grados. Sebas. ¿Y cómo les fue? Órale, pues, chamaco. No tiene más tiempo para ir a platicar. ¿Y esto qué le pasó? ¿Por qué está hablando así? No estamos, pues, en el club. Estamos hablando como esa novela de las 8, esa familia. Y yo que juraba que quería ser bailarina. Pero por lo que veo, querés ser actriz. Vamos a ver por la casa. Ahí está. Se apoderaron el club. Tiene todo lo que tiene un club.
¿cierto? Solo que gratis, no hay que pagar nada para entrar y disfrutar. Y me encanta que esa niña quiera ser actriz porque el año pasado nosotros apoyamos el Festival de Cine de Medellín y llevamos el cine precisamente a nuestras uvas. ¿Para qué? Para inspirar a esos niños y que vean nuevas realidades y que también piensen que pueden ser actrices como ella. No podemos desaprovechar que Vivian nos está acompañando para aprender a bailar, que tanto nos lo prometió. Así que pongamos música y a bailar. Vivian, vamos por allí al patio. Vengan a bailar todas, pues. Venga para abajo, para el patio. Vamos. Por aquí, Vivian. Ah. Ojo ahí que esta escalera me asustó. Ahora sí. ¿Cómo se baila eso? La cumbia. ¿Cómo es? Venga, pues, venga, 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 venga. Venga, pues. A bailar, a bailar. ¡Eh! 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 ¡Ah! Con la manito aquí, este te gusta.